Lords and ladies, bienvenidos a la dimensión oscura, hogar de los caballeros fantasma. Si queréis conocer todos los misterios, todos los secretos que rodean estas criaturas, quedaros conmigo y os adentraréis en un viaje en las profundidades de los móvil. Así que, como siempre, chicos, empecemos. 3, 2, 1, jump! Lords and ladies, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Volvemos un poquito a la luz, ¿verdad? Volvemos un poco a las matemáticas de Lords Mobile. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bueno, hoy tenemos un vídeo para repasar el evento que hemos tenido hace poquito de los Caballeros Fantasma. Y es un evento donde siempre os he insistido o pretendo insistiros, ¿de acuerdo? Que es el mejor evento que tenéis en Lords Mobile para gastar vuestra energía, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, eso, tenerlo muy importante. Y como siempre, vamos a entrar un poquito en las matemáticas, porque algunos de vosotros me habéis preguntado ¿qué es más importante? ¿Gastar la energía en el Caballero Fantasma o gastar la energía en los eventos de cacería? ¿De acuerdo? Tenemos esos eventos donde la gente se reúne, mata muchos monstruos y se saca un montón de recompensas. Entonces, vamos a ver un poco de aproximación sobre esto, ¿de acuerdo? Sobre las recompensas que podemos obtener en cada uno de los dos eventos. Y para eso, chicos, lo primero, para aquellos que no conozcáis, ¿qué es el Caballero Fantasma? Aquí tenemos a Miguel, ¿de acuerdo? Destruyendo ahora mismo a un Caballero Fantasma. Es decir, yo ahora mismo le estoy dando un hit con toda la energía que tengo. Solamente he cogido un hit para enseñaros con el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, pues, las recompensas, como veis, son oro, aceleradores y estrellas sagradas. 28 de energía gastada, que creo que es aproximadamente unos 50.000 de energía más o menos los que estoy gastando en este hit. Y como veis, chicos, sencillamente es encontrarlos, salen cada 3 horas, o han salido cada 3 horas, más bien dicho, y salen alrededor de unos 10. Es bastante importante que os sincronicéis con el reloj y vayáis a por ellos, chicos. Las recompensas para mí valen mucho, pero que mucho la pena. Guardar la energía hasta que llegan los Caballeros Fantasma, que creo que salen aproximadamente cada 2-3 meses. Yo creo más o menos que los hemos tenido, no son tan frecuentes como el resto de eventos, ¿de acuerdo? Lo primero, chicos, y más importante, no enviéis 5 héroes contra un Caballero Fantasma, especialmente si lo habéis visto solamente vuestra guild. Haceros un favor y enviad solamente un héroe, el más flojo que tengáis, porque las recompensas, chicos, no son proporcionales al daño que hacéis, y lo que queréis siempre es que el Caballero Fantasma dure lo más posible. Como veis, el Caballero Fantasma no tiene debilidad contra ningún héroe, no es debilidad contra destreza ni contra inteligencia. Sencillamente se van acumulando las cacerías que vosotros hacéis. Y sinceramente, chicos, creo que es un gran error cuando veo a guilds yendo a por el Caballero Fantasma utilizando 5 héroes y héroes dorados y haciendo mucho daño. Cuando más duréis a vuestro Caballero Fantasma, más recompensas vas a tener, porque como si veis aquí, lo único que recibís por matar al Caballero Fantasma es un cofre gremial. Y sinceramente, las recompensas de los cofres gremiales pues no son nada del otro mundo. Como veis aquí, 1000 monedas de gremio me han salido en esta recompensa. Entonces, chicos, haceros un gran favor. Cuando vayáis a por Caballero Fantasma, haced servir solamente un solo héroe, ¿de acuerdo? Uno solo. Muy bien, chicos, y lo prometido es deuda. Os dije que para cuando consiguiera un Caballero Fantasma, lo que haría sería recoger todos los hits y todas las recompensas para hacer un baremo, de acuerdo, en este caso, que creo que es el baremo más equitativo, para hacerlo con las cacerías, los eventos de cacería, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, chicos, he hecho una tabla, ¿de acuerdo?, de todos los hits, de toda la energía gastada
de todos los las recompensas una por una. Entonces, en mi caso, la mayoría de hits eran llenando toda mi capacidad de energía de 27, 28, 27, 28 con mi equipación. Obviamente, esta comparación la vamos a hacer con mi equipación, con mi investigación. Esto lo tenéis que adaptar cada uno a vuestra, o sea, a vuestra investigación y a vuestra equipación, lo que tengáis, ¿de acuerdo? Pero, como veis, chicos, yo creo que las recompensas son extraordinarias. No he tenido tanta suerte esta vez porque no he conseguido tantos aceleradores de 3 días, pero, como veis, chicos, creo que el total han sido de, pues, unos 20, 40, 60, 80, 100, 120 hits que habré conseguido más o menos. Como veis, es decir, voy a hacer una pasada más rápida, pero la mayoría de hits tenían pues un montón de oro, aceleradores, muchísimas estrellas sagradas, algún que otro hit de 5.000 estrellas sagradas, no fueron mucho, pero cogiendo el total, chicos, el total de lo que yo he conseguido aquí, como veis, si voy hasta abajo, para hacer la comparación, lo que vamos a utilizar es lo equitativo en lo que sería la tienda de gemas, ¿vale? Hago aquí un paréntesis porque sabemos perfectamente, chicos, que hay un mercado aparte. Obviamente el oro, si vamos al juego, por ejemplo, chicos, un momento. A ver, que voy al juego. Si vamos al juego, por ejemplo, y vamos a ver lo que vale, ¿no? El oro en la tienda, pues es bastante exagerado, es decir, estamos hablando de que 50.000 de oro vale 400 gemas o 600.000 de oro 3.300 gemas, es decir, nadie hoy en día compra recursos, o creo que nadie hoy en día compra recursos por la tienda mediante gemas, ¿no? Pero es el baremo, de acuerdo, más equitativo que podemos encontrar para hacer esta comparación, para ser justos. Así que, volviendo a mi CSV, a mi chuleta de siempre, mi total de esta cacería, ¿de acuerdo? Han sido que he gastado pues 5,7 millones de energía, y esto traducido en gemas, en lo que equivale a gemas de la tienda, serían 865.000 gemas. Esta energía comprada serían 865.000 gemas. Esto en total se ha traducido pues en 158 millones de oro, 146 días de aceleración de investigación, que considero que es una burrada, es muchísimo. Y lo más importante, 188.000 estrellas. Esto, si pensáis en el futuro evento que tenemos aquí 2 semanas, que es la fiesta de gremios de nuevo, esto, chicos, va a hacer que para muchos tengáis un festival de gremios muy tranquilo, porque podéis hacer los eventos del laberinto muy, pero que muy fácilmente. Y no tengo que recordaros que el laberinto, chicos, es muy importante para los free to play, así que acordaros que esto es un gran, gran, gran evento para vosotros. Esto traducido en gemas, ¿de acuerdo? Y sigo diciendo que el oro, obviamente, pues no es muy bueno traducirlo en gemas, porque no vamos a pagar nunca ese valor en gemas. Pero estaríamos diciendo que de 865.000 gemas lo hemos cambiado a 1.950.000, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces esto. ¿Qué pasaría si nosotros utilizáramos 5,7 millones de energía en eventos de cacería, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál sería la diferencia en recompensas. Entonces, para esto vamos a cambiar. Y aquí, chicos, lo que, sí, para que veáis un poco cómo he distribuido esta información, a la izquierda lo que tenéis son las probabilidades de recompensas de cada hit de monstruo, ¿de acuerdo? En cada uno de los niveles. Y a la derecha, las probabilidades de las cajas de gremio, las cajas que obtendríamos cuando matamos al monstruo. Estos porcentajes forman parte de la web de IGG. Entonces, yo lo que he hecho es una media, ¿de acuerdo? Es decir, si teniendo en cuenta mi investigación y teniendo en cuenta mi equipación, si miráis aquí a la derecha, chicos, tengo repartido cuánto sería un hit en cada uno de los niveles de monstruo. Yo todavía no tengo desbloqueado el nivel 5, así que no lo sé, pero lo que sí os puedo decir es que cazar niveles 5 no es un muy buen negocio, ¿de acuerdo? Entonces, para los level 1 y para los level 2, si gastara
5.700.000 de energía, sabiendo que pues la media es que los level 1 los maten un hit, los level 2 en 4 hits, los level 3 en 10 hits más o menos y los level 4 en 24 hits. Estoy hablando de una aproximación, ¿de acuerdo? Es una media. Estamos hablando de que mataríamos pues esto de aquí, ¿no? 120 monstruos de nivel 3 y 24 de nivel 4. ¿Y por qué cojo los de nivel 3 y los de nivel 4 solamente? Porque los de nivel 3 y los de nivel 4 son los únicos que ofrecen reubicadores. Siempre digo relocalizadores y son reubicadores. Y prácticamente cuando hacemos estas cacerías, lo que vamos son a por ellos y a por las gemas. Entonces, chicos, si miráis los level 1, los level 1 tienen un máximo ratio de 1,53 para soltar gemas y lo máximo que pueden soltar son 200 gemas. En los level 2 es 1,86 y sueltan 400 gemas máximo y en los level 3 son 2,31. En level 4 3,53 y el máximo que podemos obtener son 600 y 800. Entonces, como veis, los level 3 y los level 4 ofrecen más porcentaje, incluso los level 4 ofrecen más porcentaje que los level 5 para obtener gemas. Esta información la dejo ahí, ¿de acuerdo? Es muy importante. Algún día haremos un vídeo únicamente dedicado a eventos de cacería, pero creo que es bueno ir avanzando esto, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo mismo, cuando nosotros pegamos a level 4 también tenemos posibilidad de conseguir escudos de 24 horas, reubicadores, estrellas sagradas en bajo nivel, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cogiéramos y hiciéramos una media de esta energía gastada, ¿de acuerdo? Y lo viéramos en muertes de level 3 y de level 4, estaríamos hablando de que de los 29 monstruos que podríamos llegar a matar de nivel 4, obtendríamos una media, ¿de acuerdo? Una media de 24 reubicadores, 25 escudos, ¿de acuerdo? Y 48 hits de gemas. Mientras que en los level 3 obtendríamos una media de 20 reubicadores, 26 escudos y un total de 56 hits de gemas. Es decir, hostia que le damos y recompensa de gemas que tenemos en ese hit. Obviamente los level 3 y los level 4 pueden llegar a dar escudos de 24 horas, pero también sabemos que las recompensas pueden ir a menos, es decir, puede ser un escudo de 8 horas el que nos dé. Pero bueno, vamos a poner como punto de partida de que vamos a obtener esos escudos de 24 horas, ¿de acuerdo? Esto en total, si lo transformamos en gemas y tenemos en cuenta sobre todo la media pues de recursos que obtendríamos, de oro, de aceleradores, también podemos tener aceleradores cuando pegamos a los monstruos, algún hit de estrellas sagradas también podemos obtener. Voy a descartar, de acuerdo, tanto por ejemplo la información falsa o los aceleradores de muro, los aceleradores de curación, las equipaciones y las, de acuerdo, y las joyas, porque sabemos perfectamente que obtener ultra raros en los hits de monstruos es difícil, vale, no imposible, pero es difícil. Y también si somos justos con la cantidad de estrellas sagradas que obtenemos del caballero el caballero fantasma, también tenemos ultra raros en el laberinto, así que bueno, podríamos en una media equiparar las recompensas también por ese lado. Y los cofres de héroe tampoco los tengo en cuenta porque no son las recompensas que vamos a buscar cuando vamos a hacer estos eventos de cacería, a pesar de que las podemos tener ahí. Y asimismo, cuando hago esa media, chicos, también hago esta media con las recompensas de la caja de gremios que obtendríamos cuando matamos a los monstruos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los level 3, dado que mataríamos a más monstruos, también obtendríamos más cajas, ¿no? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta su valor en tienda de sobre gemas, y tenemos que decir una vez más que este valor en gemas sería bastante más bajo porque los recursos no los compramos mediante gemas, pero
vuelvo a repetir que para ser justos hacemos esta comparación con el Caballero Fantasma, obtenemos que el valor en gemas es un pelín más alto, en este caso de media, que lo que obtendríamos en el Caballero Fantasma. Pero las recompensas son completamente diferentes. En los eventos de cacería lo que más obtendríamos serían reubicadores y escudos y gemas sueltas. Vamos a decir que no son gemas en objetos, sino que son gemas en sí. Entonces, la conclusión que podemos sacar, chicos, es que si lo que buscáis son reubicadores, si sois una persona que está utilizando escudos continuamente, si lo que necesitáis en ese momento son gemas únicamente y os da igual los aceleradores, os da igual las estrellas sagradas, los eventos de cacería os van a favorecer mucho más. Pero si sois un jugador regular, yo creo personalmente que las recompensas del Caballero Fantasma, el oro, los aceleradores especialmente y las estrellas, que esto os ayudarán muchísimo, lo repito, en el Festival de Gremios, creo personalmente que vale más la pena utilizarlo en el Caballero Fantasma. Así que, chicos, esto es un pequeño resumen de lo que podría ser eventos de cacería. Para esto habría que hacer un vídeo entero. Así que, una vez más, espero que las matemáticas no se os hayan hecho aburridas. Antes de acabar el vídeo, chicos, anuncio. Este viernes por la tarde seguramente voy a hacer un stream, ya que este sábado va a ser KBK. No quiero molestaros y así que vamos a dejarlo para el viernes por la tarde. Y este viernes por la tarde, únicamente en mi canal, volveremos a hacer un concurso como el que hemos hecho este fin de semana, ¿de acuerdo? Dado que ha sido, bueno, un poco fail en la parte de Facebook, chicos, y una vez más, ahora que estoy en live, os vuelvo a pedir disculpas con el retraso que tuvimos en Facebook, con el delay. Lo vamos a hacer únicamente en mi canal y vamos a utilizar otra versión. No vamos a utilizar Kahoot, ya veré qué programa vamos a utilizar, pero vamos a intentar encontrar el programa correcto o la aplicación correcta para que podáis participar todos y para que no haya problemas de delay y demás. Así que este viernes por la tarde, horario España, chicos, seguramente a las 5 de la tarde, como siempre, horario España, tendré código para vosotros. Vamos a tener un pequeño concurso y espero poder tener recompensas para el concurso. Así que no me falléis, estad conmigo este viernes. Suscribiros, chicos, porque una vez más vamos camino de los 2000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores, volveremos a tener un pedazo de concurso como el que tuvimos este sábado. Eso sí, sin problemas de delay, lo vamos a hacer bien. Vamos a procurar que no haya absolutamente ningún problema y espero que todos participéis. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Hasta luego!